Hoy, desde la Plaza Central de La Paz, Cesar, les presento las últimas noticias que han ocurrido en la región. Yo soy Eri Fernández y este es el Click Informativo. Sean todos bienvenidos. Un audaz robo ocurrió en un conjunto cerrado ubicado al norte de Valledupar, donde delincuentes se llevaron joyas, computadores y otros elementos valorados en más de 100 millones de pesos. El hecho se registró mientras la propietaria se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales. En la zona rural de La Paz, Cesar, se ha detectado un aumento en los casos de leishmaniasis entre los campesinos. Esta enfermedad tropical, transmitida por el mosquito negro, puede causar úlceras cutáneas y problemas graves de salud si no se trata a tiempo. Estamos muy preocupados porque estamos en plena cosecha de café y los obreros no quieren llegar a la zona temiendo a esta enfermedad. Y nuestras familias, ya hay varios casos acá en las comunidades afectados por dicha enfermedad. Les pedimos el favor que nos colaboren a la Secretaría de Salud Departamental, también a las municipales, que se pongan la mano en el corazón. Más de 23.338 personas en el departamento del Cesar no han reclamado sus cédulas y tarjetas de identidad, según informó la Registraduría Nacional. Para facilitar la entrega, 18 sedes ampliaron su horario hasta las 7 p.m. entre semana y los sábados hasta las 4 p.m. La entidad hace un llamado a los ciudadanos, ya que el documento es indispensable para trámites y ejercer el derecho al voto. La Secretaría de Tránsito de Valledupar rechazó los actos vandálicos ocurridos durante un operativo de inmovilización de motocicletas abandonadas que obstruían el espacio público. Personas encapuchadas atacaron la grúa y a su equipo. Un hombre identificado como Ciro Jiménez Ardila, de 59 años, fue capturado tras amenazar repetidamente a su expareja con un arma blanca. Jiménez ya había cumplido una condena por maltrato y amenazas a la misma persona. Al parecer, las intimidaciones continuaron, lo que condujo a su detención. El implicado será presentado ante un juez en las próximas horas. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, radicó varios proyectos ante la Asamblea del Cesar con el objetivo de impulsar obras y programas en beneficio de la comunidad. Entre las iniciativas destacan las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad y a la población LGTBI. Además, se presentó un proyecto para conceder beneficios tributarios sobre sanciones e intereses del impuesto vehicular correspondientes al 2023 y años anteriores. Avanzan las audiencias en el juzgado quinto penal de Valledupar contra Luis Alfredo Carvajalino Ortega, alias Mijito, acusado del homicidio del médico Ángel Eleison Maya Daza, exgerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, asesinado el 10 de octubre del 2015. El crimen ocurrió cuando Maya Daza, conocido como El Kiri, fue interceptado por dos hombres en motocicleta al salir de su residencia. Valledupar reafirma su modelo de ciudad deportiva al acoger el Campeonato Nacional de Atletismo U18. En el complejo deportivo La Gota Fría, donde participarán más de 500 personas de 15 ligas del país. Este evento, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo y la Gobernación del Cesar, servirá como selectivo para el Campeonato Sudamericano U18 en Argentina. En una operación, las autoridades capturaron a 10 personas en los municipios de Aguachica, Tamalameque, Pelaya y San Alberto, Cesar, por los delitos de extorsión agravada y hurto calificado. El Gaula, en coordinación con la policía y la fiscalía, desmanteló la banda El Combo de Vladimir, quienes extorsionaban a ganaderos y comerciantes, obteniendo cerca de 100 millones de pesos en sus peticiones.
La décima edición de la Valledupar Cup se celebrará del 5 al 12 de octubre, la cual contará con 28 clubes visitantes y 12 locales. El evento rendirá homenaje a destacados personajes y se desarrollará en escenarios como la Bombonera y el Estadio Armando Maestre Pabelló, con el apoyo de INDER Valledupar e IDE Cesar.